attempt to fall on that to heat it up. A quest on this plane is a propeller in the middle of the coast when ambitions are low. ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos del fútbol, y gracias por acompañarnos en esta maravillosa jornada donde vamos a vivir, sentir y disfrutar nada más y nada menos que la semifinal de la Copa. Les cuento que tenemos un ambiente fantástico en el estadio. Los hinchas y jugadores saben que están a un solo paso de la final y ambos conjuntos se prepararon para llegar de la mejor manera a este choque. No me quedan dudas de que vamos a ver un encuentro vibrante, apasionante y realmente electrizante. Es realmente impresionante este estadio. ¡Te roba el aliento! Estamos listos, vamos Diego, vamos, ya comienza el partido. Abre muy bien la defensa con este pase. Recibe el pase en el área. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Lam. Schweinsteiger. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Pase atrás al arquero. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Reciben zona peligrosa. Gran corte justo a tiempo. Ahora saque de banda. Schweinsteiger.
se mete en el área, puede, le pega al arco. ¿A dónde le pegó este muchacho? No pudieron ni quisieron detenerlo, pasó muy cómodo por el medio, pero le faltó exactitud para definir. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Abre el juego y lateraliza el ataque. Decide abrirla por la derecha. Mateus busca atacar por el lateral. Joan Steiger saca el remate. Ya pasaron 15 minutos. Todo muy parejo entre ambos equipos. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Se entretuvo con la pelota. No levantó la cabeza y la perdió. Así no sirve, ¿no? Sí. Kohler. Kohler la tira lejos de su campo. Recupera la pelota. Mateus buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. ¡Ococha! ¡La agarró genial! ¡Ahí está! ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Esta no es una atajada cualquiera. La tira al área. Está rechazando con ese pelotazo. Joan Steiger se la saca de encima. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Tremendo corte, impecable, era peligroso. El arquero la manda lejos. La saca fuerte hacia arriba. Es un pase que rompe la defensa. Lo toca así, es falta. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Balón al segundo palo. Salió la pelota. La juega profunda. Esta es una larga carrera. Justito llega el corte. Es de manos. Viene el centro sobre el área. Centro rechazado por la defensa. Busca al compañero. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló la entrega. Se la saca de encima. Obi Mikel. Falta, tiro libre. Nada que discutir. Tarjeta amarilla. Lo que marca el árbitro. Fuerte ya de tiempo. No se puede levantar. Le duele mucho. Los compañeros no lo pueden creer. Thank you.
defensa. Mucho sacrificio este muchacho. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Es cada vez más común ver futbolistas con estas características. Contagia a sus compañeros bajando y dar una mano en defensa. Muy bien, muy bien. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros, pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Los jugadores al vestuario, los otros al descanso. Final de la primera mitad de esta semifinal. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. La gente vino a gritar goles, a sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está 0-0. Ya se juega, ya se vive, ya se siente la segunda parte del encuentro. Hasta ahora no tuvimos goles, pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Así le están marcando la infracción. Superaba el marcador, quedaba solo en el área. Uf, qué lío bárbaro se armó en el área, ¿eh? No pudieron concretar, pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa. La juega bien hacia adelante. Gran pase a través de la defensa. Le va a pegar. La agarra de volea. Quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa. El arquero no la pasó nada bien con ese remate. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Saca la pelota y aleja el peligro. Summer estaba bien plantado en campo propio para recuperarla. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Estamos promediando el segundo tiempo y seguimos sin goles. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Traba abajo, barriendo, limpio quite. Intenta un pase vacío. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Está frente y rechaza la pelota. ¡Le pegó! Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano. No, así no. Es muy difícil vencer a un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Se tuvo confianza y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. Y levanta la pelota. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Por muy poco no llegó a esa pelota. Hubiera quedado cara a cara. Lo toca clarito. Es tiro libre.
por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar. Se va solo contra el área. Puede ser el gol. A ver si el entrenador sigue apostando a su idea de juego o si arriesga algún cambio táctico. Todavía queda tiempo, pero no demasiado. Le pega desde ahí. Lo tenía, estaba frente al arco. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Firme la defensa otra vez. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Aleja el peligro por ahora. Le ponen el cuerpo para moverlo. Y le pega al arco. El uno. Salvada monumental del arquero. El arquero detuvo la pelota en dos tiempos. Obi Mikel. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1-0. ¡Ococha! La agarró genial, aquí está. Debería haber sido el 2-0. Si convertía, aseguraba el partido. Debe estar muy decepcionado. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Qué bien está cortando el circuito de juego del rival. Muy atentos en ese sector del campo. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos. ¡Quedó solo, mano a mano! ¡Puede ser! Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. La saca fuerte hacia arriba. La tira larga cerca del área. Abre la defensa con un pase entre líneas. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Abre muy bien la defensa con este pase. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea.
Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. ¡Mala! Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Cerca. Más cerca no se podía estar. Era gol, pero pegó en el poste. Me parece que no hay tiempo para más. Lo termina en cualquier momento. ¡Saque de manos! Estamos en tiempo adicionado. En cualquier momento se termina esta historia. Se la saca de encima. Va con todo hacia adelante. Frote la lámpara que salga el genio. ¡Le pegó nomás! El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido. Aplausos para el equipo por seguir buscando el gol y no darse por vencidos. Ahora, ¿cuál de los dos anotará el gol de la victoria? Gran corte, justo a tiempo. El silbato del juez decide que se terminan los 90 minutos. Nos vamos al tiempo extra. No hubo gran claridad. Ninguno de los dos equipos hizo lo suficiente para merecer el triunfo. Como espectáculo no fue de lo mejor. Pero el resultado justo. Termina los 90 minutos y esto está igualado. ¿Nos vamos? Nos vamos a la largue. La pelota ya está rodando. Son los momentos iniciales de este segundo tiempo. Tenía el partido. Es falta, amigos. Tiro libre. Para mí una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Poco lejos, pero nunca se sabe. Puede que salga algo bueno. Un golazo. Y con ese gol pasan a ganar el partido. La saca fuerte hacia arriba. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. La cruza sobre el área. No, así no, demasiado largo el pase.
decide abrirla por la derecha. La abre al sector izquierdo, buen pase. Aguanten, ahora sí, esto es lo último y nos vamos. 15 minutos más y se acaba todo. Amigos del fútbol, a ver cuál de los dos equipos ríe último. Vale, envío al área. Tremendo corte, impecable, era peligroso. La juega profunda. La entrada es dura, el árbitro da tiro libre. El árbitro se le acerca, lo tranquiliza y aquí no ha pasado nada. Saca de encima. Balak. Balak. Abre el juego por la izquierda. Viene con pelota dominada y la pica. Viene el centro pasado. Segundo palo. La saca fuerte hacia arriba. ¿Qué contra tienen, por favor? ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Se la saca de encima. Un pase vacío. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. La aguanta, allí va, el área ahí. Bien el arquero, es fenomenal. Impresionante el arquero, enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Ah, el árbitro parece que se acordó de la falta anterior. Esto es para usted. Yellow card.
qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Se vienen dos cambios. ¡Cabecea! ¡Puede ser! ¡Cabezazo! ¡Pero erró el arco! Que alguien les avise que si siguen moviendo la pelota en la mitad de la cancha se les va a terminar el tiempo. Tienen que intentar otra cosa. Generar aunque sea una última llegada que pueda terminar en gol. Está habilitado. Metió el disparo. Brillante el arquero. Espectacular. Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar. Demasiado débil, demasiado frágil ese remate. Se ha terminado el partido. Aguanten, corazones, aguanten. Final dramático. Esto se define por penales. Esta es la oportunidad que esperan siempre los arqueros para convertirse en héroes. Influye también la intuición, porque en algún punto tienen que adivinar qué hacer. Después de casi dos horas sin un vencedor, la definición será angustiante, pero será apasionante. Se define desde los 12 pasos. A continuación, comienza la definición. Comienza el show de los penales. Late fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten, corazones, aguanten, porque esto no será apto para cardíacos. Se prepara para patear el primer penal, quizá el más importante. Así va. ¡Se puede creer! Allí se va preparando para la tercera ejecución. Allí va el remate, se adelanta para el final. ¡Gol! ¡Magnífica ejecución! Le pegó cruzado. El arquero para el otro lado. ¡Gran definición! Defiende magnífico los tres palos. Allí va, viene el remate. Abajo contra la base del palo izquierdo. La puso precisa. Allí abajo. Gran definición.
pasar, han llegado a la instancia decisiva. Este triunfo de hoy los pone de lleno en la gran final. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? ¿Cuánto vale este triunfo? Era una parada bravísima y la superaron con jerarquía. El sueño de la Copa está ahí, cada vez más cerca. Se ganaron un lugar en la final. Vivimos una jornada inolvidable. Nos vamos a descansar completamente satisfechos. Gracias de parte de Rodolfo De Paoli y de Diego Latorre. Tengan ustedes muy buenas noches. We'll be right back.